chicos, ahorita llegamos a un lugar, nos paró el bus y nos dijo 10 minutos, pueden así estar comiéndose. Entonces el bus estaba parado ahí, nosotros hasta que hicimos todo esto, compramos algo de tomar, ya se fue el bus. Ah, sí es cierto, mira aquí tu mamá, ve, estás tomando coca. Ah, yo no la compré, solita. Pero qué, yo mira, ¿qué estoy tomando? No, ¿qué puedo hacer? No, porque hace calor. ¿Está buena esta cerveza? No, es la cerveza aquí que venden que se llama Dreher. Está horrible, la verdad. Pero es la única cerveza que hay de botella, pero que es más como, ¿saben? ¿Cómo decir eso? ¿Cómo se llama? Más fresca. Como refrescante, pero no, no sabe rico. Aquí lo que más recomiendan es comer este palinka de ellos. ¿Cómo es, se llama? Sí, palinka. Es esta cosa, es como alcohol muy fuerte con sabores. Es como vodka con sabores, pero muy fuerte. Y vino, ellos tienen los vinos, dicen que wow, mejores vinos que hay aquí. Y cerveza, yo tomo no cerveza, cada lugar donde cerveza. Todos los lugares se prueba la cerveza. Hace calor, 35 grados en el día de hoy, pero no es como en Israel que estás vas sudando porque hay mucha humedad. Aquí es menos porque tú aire. Sientes el calor, pero todavía hay aire. En Israel no sudas. No hay corriente. No, es humedad, 90% de humedad. Imagínate, ahorita estabas todo sudando. Y aquí no se me esponja tanto el cabello como en Israel. Igualito. En Israel se me esponja. Pero de todos modos arregla 2 horas, no me tomo. Pero hoy como arregló bien rápido. Rapidito. Ahorita vamos a esperar media hora para el otro bus, vamos a subir. Y ya vamos a un lugar que se llama Citadel. Algo bonito. Y nos toca un bote. Vamos a bajar porque ya era muy muy caluroso viajar tanto en el bus. Vamos a tomar un bote para estar en el agua un poquito. Ahorita subimos a otro bus que está más abierto, sí, pero no hay audífonos. Lo bueno que ella trajo unos audífonos con ella. Y ponemos uno a oreja yo y una oreja ella. Nieto, ¿no? Pero parece que mi hermana trajo así de atrás unos audífonos. Entonces, lo cosa que no nos dejaron pasar con la coca, yo le dije, tírala. Y ella dejó así enfrente del bus. ¿Qué puedes hacer? ¿No vas a ir hasta arriba para traer unos audífonos? Sí. A ver. Hispanohablante. Ahorita hay una musiquita y a ver si escucha. ¿Te escucha? Bueno, yo ahorita pongo audífonos. Vamos a ver, yo creo que la siguiente parada va a ser muy interesante, más bonita que las otras paradas porque estamos en un lado como que más amplio y yo les grabo. Ahí vamos acercándose a nuestro bote, es este de madera. Nosotros tomamos un bus que es como se llama de jirafa. Entonces hay como 3 compañías aquí de buses y cada compañía tiene su bote, que eso está incluido en el precio del viaje, ¿no? Y ahorita vamos a subir. ¿Tickets, verdad? No te los di, pues no, yo sé dónde está, en la bolsa grande. Dos. Ah, aquí son los tickets. Hello. Hi. Thank you. Ajá. Thank you. Hello, my friends. Ya vamos a subir. Entrada al bote. Aquí. Oh, mira. Hay como pila aquí. ¿Están parados para comer o algo? Miren, este bote está bien enorme. Gente sentadas. Dentro, de fuera, de todo.
Ahorita estamos en el bote, no sé para qué es esta pila. Me hace raro. Parados aquí. Yo creo que estas personas quieren comprar el boleto para comprar. Y nosotros queremos un heladito. Y nosotros queremos unos nachos. Wow, nachos. Con salsa, ¿no? ¡Sí! ¡Queso! Ah. ¡Qué bueno que vine! Wow, pero yo ya no quiero tomar. ¡No tomes! Ay, ahorita me hiciste antojo de nachos. Es borracho, puedes tomar. Mira, y tiene esa salsa y todo. Ay, yo con mi gorrón. ¿Qué hacemos? ¿Viva Nachos? ¡Viva Nachos! Órale. Hello. We want some nachos. Así, como nos enseñaron. Y tienen solo de cheese. ¿Estos son los nachos? Están los nachos. ¿Y dónde están los que me prometieron? Están los... Expectativa. Realidad. Expectativa. Realidad. A ver qué, mi gordito. ¿Te vas a comprar un heladito? Sí, es que no alcanzamos. Yo quiero como algo refrescante. Me siento, amigos, que me estoy derritiendo, hace un calor bien fuerte. Bueno, agarra los nachos. No sabemos la verdad para qué esta gente está esperando. Why all these people stay? Ah, for the next row. Ah. Genial, ah, estoy muy bien. Fíjate, ahorita nosotros tenemos que parar todo esta pista. Bueno, ahorita que se vayan ellos, agarramos el otro bote. Sí. Estamos agarrando. Así es, amigos, ¿eh? Así es. Así es esto de las micheladas. Bueno. Entonces llegamos al bote. Miren, los nachos, es como bolsitas. No se vayan. ¿Pero tiene jalapeños, la verdad, o es solo...? A ver. Vegami es un bar. Ah, y tú digas aquí también hay un bar. Nimzamako. No, ahí mira, adelante hay. Pásate. Sí, por toda la gente que pasaron, ya seguro agarraron los mejores lugares. Oh. Idemos. Miren, ya encontramos un lugarcito para nosotros. Idemos a la calle. Ajá. Da, ¿dónde está там же есть? Ya encontramos el lugar. Entonces vamos a comer un heladito y a ver qué pasa aquí, los nachos. Un poquito para mí. ¿Qué? Para probar. Para probar. A ver. Estaban bien fritos. ¿Verdad? Qué rico. And the Empress Elizabeth, or Sissy. Our famous King Matthias was not crowned there, things in the church. That's why it's named as Matthias Church. El viaje del bote, vamos a tener una hora. No me tomé mi Dramamine. ¿Qué es? Para no. Una hora en el bote. No puede ser. Vamos a ver qué hay. Vamos pasando bajo del puente.
Marinero en la cabina de capitán. No va a caer ahorita. Miren, pasas de este bote a este bote y de este a este y solo ahí después solo sales. Bien raro esto. Sí, algo vimos, pero no hay mucho, así que solo así edificios y hablan y cuentan cómo está la cosa. No, con este bote no te mareas. Qué cosa tan interesante. En todos lugares aquí también en Jevis habían estas aguas que puedes rellenar tus botellas. Agua fría sale de esta cosa. Vamos aquí. Entramos a la rueda. A la rueda de los sushis. Aquí hay sushi. Usted escoge de la rueda cuál sushi le acomoda. Aquí tragas lo que quieres. Comes lo que quieres. No seas dragón. Sí, tragas. Bueno, yo ya me agarré este pequeño sushi. Y de lo que vaya pasando, te lo vas a agarrar. Y porque nosotros viajamos en el bus, dimos un cupón que había que tú puedes comer una bebida gratis, tomar. Todo lo que quieras. Mira, este se ve sabroso. O este. Amuski, se nos están escapando todos los sushis buenos. Mira este, ¿te gusta de salmón? Tenemos que ir aquí. ¡Opa! ¿Qué es eso? ¡Guácala! Ya lo agarré. No hay de vuelta ahorita. ¡Guácala! ¡Más! Es este. No se me antoja para nada. Bueno, yo voy a comer entonces mi este sushi. Amigos, ustedes cuando vienen a estos, donde tienen que agarrar estas cosas, ¿no sienten que cuando están comiendo se les va a ir uno bueno y agarrando otro? Es que no saben con quién se meten. Aquí yo vengo de con hambre. Es que este restaurante todo lo que pueda comer. Entonces vemos uno y agarramos otro. Miren ya cuántos platos llevamos y llevamos solo 5 minutos. No les conviene, chicos, amigos. No, con el amuski menos. Dragón. No, ahorita yo voy a que paguen cada centavo. Ahorita las manos del chef. Sí. Bueno, vámonos. No conviene venir acá contigo. Comes poquito. No pagas lo que yo renté. ¿Rentaste? Sí, no conviene. Que Musquilla se comió todos los. Mira, son mis platos y son sus platos de ella. Miren, la Musquilla es Homero Simpson. Y tú no. Pobre, tres platitos. Tres platitos te comiste, guapa. Ay, pero tú no comes lo que yo como. Todos estos que están, ¿cómo se llaman? Estos pulpos, shmulpos. ¿A ti te gusta más así? No se ve muy fresco, la verdad. No se ve muy fresco y no me da muy chulo. Mira este cómo se ve. Parece ahí que alguien le mordió. ¿Alguien lo mordió? No digas así. ¿Cómo crees? Parece, la verdad parece. Al principio estaban... Este ya te va a gustar. Este es el puerquito. Yo creo que es puerquito. Puede ser que es también de... ¿Unas alas de cebolla? No me gusta. Cuando hay un tanta variedad más cara, no voy a comerlo más. Ay, qué rico. A Arthur también les gustaron estos. ¿Qué? No sabe qué es. Bueno. Le digo, ay, qué rico, dijo, me gustó. Porque no sé. A ver, le digo a él. Arthur. Además, ¿se ve ahí mejor? Sí. Está fría. Mejor no te sepa. ¿Salomón? ¿Qué? ¿Salomón? Él piensa que es Salomón. ¡Qué horror! Bueno, no la dijimos, ¿no? Para que no se siente mal. Vamos a seguir.